Bueno, pues esto es una mierda, llamada a la invitación, año 2022, 104 minutos, que parecen 694. País, estado hundido del puto Biden, del follaniños, del cabrón y el viejo que saluda a su espíritu en el aire. Mucha gente que le tengo cariño al hombre. Sí. Dirección Jessica Mierda Thompson. Sí, claro, eso es la M. Madre de mierda, Sí. ¿no? El reparto, hay una señora que conoce usted, ¿no? ¿Capagüey? Sí, Natalie Emanuel. Fíjate qué nombre más sugerente, Manuel. Sí, Emanuel, pero en aquella época era sugerente. No, no, esta no sugiere nada. No, no, bueno, Juego de Tronos lo enseñó todo, ¿eh? Yo la conocí cuando seguía la serie. Una chavala muy mona, luego se unió a la franquicia Fast and Furious en el 7, en el octavo capítulo, pues ya sabéis lo que pensamos de él, ¿no? No hace La falta que mierda. lo digamos. Y luego pues salió también El Ejército de los Ladrones, que es una película pasable, al lado de la que todos sabemos. Y bueno, pues viene a debutar aquí, bueno, a debutar, mejor dicho, viene a salir aquí de protagonista. Y al otro que conozco, a Sean Pertwee, de un nombre así muy inglés, y este yo lo conozco de haber sido el Alfred de la serie Gotham, que solo vi la primera temporada y acabé vomitando, ¿no? O sea, Hombre, la serie Potan es para eso, claro, ¿no? potan, claro, eso. Bueno, pues esto es una putísima mierda, ¿eh? También va del rollo de los vampiros. Esto no me acuerdo si esto creo que no le daba al sí se morían. Ahora, el tema de las cruces, los ajos y todo, lo pasaban por los cojones, ¿no? Yo le daba igual. Resulta que aquí esta señora empoderada de color oscuro, por no decir raza, que después dicen que soy un racista, pues resulta que es familia retirada de un Drácula que es muy blanquito. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? Pues que alguien me lo explique por qué el vampiro es blanco y ella que de su familia es tostada. Tostadita tirando a negrita. Pues nada, va allí y le dice, ay, eres mi hermana. Y el otro la mira diciendo, de hermana y nada, y eres más blanco que la leche, cabrón. Que sí, que soy tu hermano, no sé qué, mira qué casa más grande tengo, mira cuántos billetes tengo. Súbete en mi Porsche, vamos a dar una vuelta, te enseña la casa, esta se le cae la baba, no, venga, soy rica, no, venga, bien, oh. Y de pronto le dice que sí, que es rica, pero por poco tiempo, porque esa noche se la van a cargar para beberse la sangre, no me acuerdo para qué polla era. ¿Usted se acuerda, Capagüey? Sí, recuerdo vagamente que solamente hasta la primera hora de película era todo que, lo que tú has dicho. O sea, que si sí, que si no, que si algo pasa raro en la casa, no se ve nada. Y le preguntaba a la amiga, ay, pues yo no sé, ¿de verdad que tiene tanto dinero? Sí. Uy, pues yo no me fiaría. Ay, hija, bueno, güey, como eres, ¿no? Como tú no tienes un primo o mi hermano con tanto dinero, pues eso está alargando tinta, ¿no? Que no es envidia, chiquilla, que es que tú no lo conoces, que no, una hora así. Y luego al final todo era, aparte de eso, para convertirla en la tercera novia de Drácula, que andaba por allí, había sobrevivido a los carpas, a todas las pestes, a las persecuciones, todo. Claro, todo para que esta señora pues se lo cargue, ¿no? Sí, no hay más. Tenéis que tener en cuenta que Drácula lleva viviendo miles de años, pero es un hombre blanco hetero, o sea, que es gilipollas. Tiene que venir una señora negra empoderada de cargárselo, joder. Es que no os enteráis, coño, de qué va esto. Qué barbaridad. Es que es lo más normal. Sí. Como formas de vida con miles de años, resulta que se lo voltean de esa forma tan fácil, ¿no? Vale. No, hombre, pero ¿cómo va a comparar a un hombre blanco hetero con una negra? Por Dios. Y luego al final,
Se hace con su amiga la parlanchina, caza vampiros, ¿no? Empieza a buscar vampiros por ahí. Eso es lo peor, eso es lo peor. Que la película dura 104 minutos después de la puta mierda de que es. Son 60 minutos las dos hablando de si tiene que ir o no tiene que ir a ver a Drácula. Al final las dos son tan inteligentes que toman la decisión de que vaya para que la maten. Sí, o sea, Y valió total. los últimos 40 minutos es allí, en casa de Drácula, haciendo el polla y matando allí a los vampiros que a ella le daba la gana, y el que no, no lo mataba, y el que quería lo mataba, y el que no, no, y al vampiro, y claro, a Drácula se lo funde ella. Porque, hombre, Drácula tienes que tener en cuenta que cuando estaba vivo era un asesino implacable, mataba a todos los turcos que podía, los empaderaba, los empalaba, vamos, no tenía ni el más mínimo sentimiento. Lo que pasa es que desde aquella época esta, pues se ha hecho mayor y se ha puesto como más dulce, más cariñoso, por eso se la quería hincar, el cabrón, guarrete. Ay. Y claro, después vino a negra y se lo fundió. Sí, es que claro, con la edad pues se ha reblandecido, ¿no? Bueno, Como que pasa que tenía la misma edad que ella, pero bueno. cosas que pasan, los castings, en fin. Cosa de los vampiros, sí, claro. Claro, eso. Vamos, que yo en otras películas he dicho, no voy a contar de qué va para que no la veáis. Esta he contado lo que es para que no la veáis. Sí, estamos haciendo un favor, ¿eh? O sea, os invitamos a que no la veáis. Pero muy invitados, ¿eh? Sí, encarecidamente. Pues nada, el que quiera ver una señora chocolateada empoderada matando a Drácula, pues que vea esta mierda. Yo no puedo hacer más. El que no, que tire de clásicos, que algo mejor siempre hay.